Después de ver esta serie quedé tan traumado con Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, 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 que la usaba para todo. Saludaba a alguien, Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, Chao, Chao. Me despedía de alguien, Bella Chao, 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 eligiendo una canción para mis Insta Stories, Chao, Chao, Chao. Confirmen que no soy el único. Esto es mucho más que un atraco y tú lo sabes bien. Puede ser más interesante que la ficción. Amigos, por todo lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, quise adelantar algunos videos para prepararlos mejor para los próximos estrenos de series o películas que hasta el momento no han visto afectada su fecha de estreno. Y hoy hablaremos de una de las series que está dentro de mi top 10 de series favoritas. La Casa de Papel estrenará su cuarta temporada este próximo 3 de abril en Netflix. Y para aquellos que no han visto las primeras 3 temporadas, que no sé qué están esperando, les cuento que es sobre un grupo de personas, un grupo de delincuentes expertos reunidos por un personaje llamado El Profesor, con la finalidad de hacer equipo para juntos robar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España para poder ganarse unos cuantos millones de euros. Si bien la serie no se promociona con la frase basada en hechos reales, ustedes y yo sabemos que si en este momento estoy hablando sobre esa serie en este canal, quiere decir que hay algo de realidad detrás de esa supuesta historia de ficción. Porque no es coincidencia que años antes de que la serie iniciara transmisiones, se realizara en Argentina, para ser específico, el 13 de enero del 2006, el mayor robo bancario de la historia, planeando tanto la entrada como la salida de los asaltantes, justo como lo hace el profesor en la serie, que por cierto es un personaje que está inspirado en Fernando Araujo, que en la vida real sí es profesor y además campeón de Jiu-Jitsu. Estuve leyendo que cuando salió la primera temporada de esta serie, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real de España estaba preocupada porque de esa manera hacían ver a la seguridad de este lugar como unos ineptos ante un grupo de delincuentes. Por eso, este lugar dio a conocer que desde hace ya unos años ellos no fabricaban el dinero y además aseguran que la forma en la que fabrican los billetes en esta serie es completamente irreal. En cambio, los que sí apoyaron fueron los de la Policía Nacional, ya que al estar viendo el libreto, ellos iban comentándole a los productores los protocolos que seguirían si la historia de esta serie se llevará a cabo en la vida real. Cerca de 20 millones de dólares fue la cantidad que 5 hombres se llevaron luego de ingresar, aunque no con una máscara de Dalí, a una de las sucursales del Banco Río, logrando burlar a 300 policías. Por cierto, Río es el nombre de uno de los personajes principales de la serie. Hay que confesar que su disfraz no fue tan llamativo como en la serie. De hecho, 2 usaban gorra, uno tenía un traje gris, otro un delantal de médico y otro simplemente una peluca rubia. Al igual que en la serie, aquí también hubieron rehenes, 23 para ser exacto, y los cuales fueron tratados muy bien, a como en la serie, y hasta pizza les pidieron. Si ya vieron la serie, saben que los atracadores tardaron varios días dentro de la fábrica, pero en la vida real, los asaltantes reales solamente tardaron 5 horas en el lugar, ya que cuando la policía entró, ya no estaban ahí. Habían escapado en un túnel que ellos mismos habían construido desde un año antes, y escapado por ahí justo como lo hacen los personajes de La Casa de Papel. Todavía no sabemos cómo va a terminar la serie, espero que tenga un muy buen final, pero en la vida real los asaltantes sí fueron detenidos y encarcelados, aunque por menos de 10 años, ya que se descubrió que las armas que habían utilizado eran todas de juguete y esto hizo que su sentencia bajara considerablemente. Y no se imaginan cómo dieron con ellos. Resulta que la mujer de uno de esos 5 hombres que habían entrado a ese banco los delató porque descubrió que su novio, esposo o lo que fuera iba a escaparse con su amante y dijo: no, antes de que te escapes te voy a mandar a la cárcel. Algo muy curioso es que el profesor real vio la serie y después le hicieron entrevistas y él asegura que hay cosas que realmente no pasarían, como por ejemplo ese tipo de enamoramientos que hay entre el profesor y la inspectora, o el que un rehén se enamore de su propio secuestrador. Pero bueno, entendemos que toda serie o película debe tener sus momentos románticos también. Algo importante es el dinero. Él asegura que para llevarse los millones de euros que los de la serie se llevaron, sería necesario una flota de camiones, y no solamente uno, a como lo muestra la serie. Ahora, conociendo todo lo que pasó en la vida real, déjenme en los comentarios si ustedes consideran aceptable que la serie se promocione con la frase basada en hechos reales. Porque digo, si hay películas como Verónica, películas como Malasaña que lo hacen y están muy alejadas del hecho real en el cual se inspiraron, no veo por qué esta serie no pueda hacer uso de esa frase también. No olvides suscribirte a este canal para seguir descubriendo juntos que la realidad puede ser más interesante que la ficción.